Pero esto es una locura, aquí no le da sueño a uno, porque hay tantos espectáculos. Amigos latinoamericanos, bienvenidos a un video más de Gabo Trip. Hoy desde Las Vegas, Nevada, la ciudad que nunca duerme, la capital del pecado. Hacen esas chicas ahí, las que están medio desnudas. Ahí les di, contando el dinero, un fajo grande de estar todo el día ahí paradas. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo te saludo desde Las Vegas, Nevada. Es una experiencia inusual, espectacular, inefable, inconmensurable. Quiero invitarlos en este recorrido por Fremont Street. Quiero mostrarles qué es Fremont Street, cuándo nació Fremont Street, por qué es tan importante en Las Vegas Fremont Street, pero sobre todo en la noche es espectacular. Es 24 horas, aquí nunca se duerme. Estamos en la capital del pecado, estamos en la ciudad que nunca duerme. Voy a mostrarles todo lo que hay ahí en Fremont Street. Vamos a aventurear toda la noche, son las 7 de la noche. Voy a estar grabando hasta más o menos las 2 o 3 de la mañana aquí en Fremont Street. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. La Fremont Street son 6 cuadras techadas con una pantalla LED donde dan videos y donde hay espectáculos por doquier. La calle Fremont, hay una ruta de autobús, pasa por toda la avenida Las Vegas Boulevard, se llama Deus, y desde donde empieza la avenida hasta donde termina, o termina en Fremont Street Experience, ahí termina la ruta. Te puedes transportar por toda la avenida Boulevard. Aquí llegó el bus, míralo. Esa es la ruta, te puedes transportar, te puedes mover por toda la avenida Las Vegas Boulevard si no quieres caminar. Yo diría que Las Vegas tiene dos corazones palpitantes: el Downtown, que es la Fremont Street Experience, y esta parte del Strip. Me fui en el autobús para Fremont Street. Oigan, desde las primeras horas de la mañana ya la calle Fremont se alista, se prepara para la intensidad del ambiente nocturno. Se ve uno que otro turista caminando por la calle, los que se están hospedando allí mismo, ¿no? En las horas de la tarde, cuando se va acercando lentamente la noche, van apareciendo centenares de turistas amantes de las experiencias nocturnas. Por ahora se puede caminar con plena libertad porque hay mucho espacio, pero los peatones tenemos que tener mucho cuidado para pasar un semáforo. No nos podemos pasar el semáforo en rojo o nos multan. Y poco a poco que se va llenando este lugar, lentamente el clima, el orgasmo de la vida nocturna se va acercando. Ahí aparecen las primeras protagonistas del espectáculo de Fremont Street. Empieza poco a poco la lujuria y la ludopatía a llenar el lugar, porque llega la noche, Fremont. Y al llegar la noche, la temperatura empieza a subir, los espectáculos de seminudistas se aproximan. Toda la noche Fremont está al rojo. ¡Uf! ¡Ese techo está cool! ¡Uy! Impresionante el ambiente que se vive aquí, las luces en su máximo esplendor. Voy a ver qué tanto me sorprende esta calle Fremont. ¡Fantástico! No hay necesidad de entrar a ningún lado. Todo el espectáculo está aquí, en la calle, las 6 cuadras de Fremont Street. La experiencia Fremont. Empieza el techo, que tiene luces de pantallas LED. De ahí para allá, 6 cuadras llenas de restaurantes, casinos, bares, espectáculos nudistas. Aquí hay muchos espectáculos para mujeres, de strippers, así como también para hombres, ¿no? Comienzo
comienzos del siglo XX empezó esta locura, esta aventura extrema de Fremont Street en Las Vegas. Este es el Downtown, la parte más vieja de Las Vegas, que donde está el Strip, que es donde están todos los hoteles más lujosos y monumentales de Las Vegas. Pues les cuento que eso no es Las Vegas, eso es una ciudad que se llama Paradise, que creció y se juntó con Las Vegas. Entonces cuando dicen que Fremont Street queda al norte de Las Vegas, en realidad es el sur de Las Vegas y es el norte de Paradise. Pero esto es una locura, aquí hay mucho entretenimiento para pasar toda la noche. Uno no se da cuenta cómo pasan las horas, no está uno pendiente ni siquiera si le da sueño, porque aquí no le da sueño a uno, porque hay tantos espectáculos, mujeres medio desnudas, bailando, tomándose fotos con la gente. Bueno, la calle Fremont se llama así por John Charles Fremont, un explorador que no entiende cómo fundan o construyen una ciudad en un desierto. Construyeron una ciudad en el desierto a comienzos del siglo XX y miren, ¿quién se iban a imaginar que con toda la ayudita que la mafia estadounidense, la mafia italiana que llegó aquí a Estados Unidos, volviera esto de lujo y lo volviera un vicio? Porque esto está lleno de vicios. Aquí le dicen la capital de la lujuria porque es una ciudad lujuriosa, muchos eventos por ahí de cuestiones sexuales. También están los casinos, que sobreabundan los casinos, o sea, la tentación a jugar, a poder perder la platica allí o ganarla, porque hay muchos mitos que dicen que unos se volvieron ricos aquí en un casino y otros quebraron. Las dos caras de la moneda. Y todavía existen los 6 casinos con que se fundó el centro de Las Vegas, del Downtown. Está el Binion's Casino, que es el hotel donde estoy hospedado. El Fremont Hotel and Casino, el Golden Nugget Casino, el Horseshoe, el Dorado Club, The Mint y el Hotel Pioneer Club. Hasta el día de hoy, desde 1905, todavía prevalecen aquí. Más de un siglo, los que fundaron las 6 franquicias, las 6 licencias legales que permitió el gobierno de los Estados Unidos desde que empezó Las Vegas. Esos mismos están aquí. Obviamente hay muchos más, pero esos son los fundadores. Bueno, esa licencia la dieron en 1931. Es la experiencia Fremont. Fremont Street Experience. Estamos con un frío de 4 grados Celsius. Bien enchaquetados. Ya me estoy poniendo ronco de gritar porque el sonido es muy alto. El sonido ambiental es muy alto. Hay también tiendas de souvenirs. También comida, hay bares, hay Starbucks, bueno, de todo se consigue aquí, pero espectáculos todos los que quieren, empezando por el techo que es dinámico, lleno de LEDs, donde dan videos musicales y al mismo tiempo una música estridente todo el tiempo. Shakira, ahora hace 2 horas más o menos estuvo sonando Shakira, las canciones de Shakira, que parece que son himnos aquí y les pagan los derechos porque suenan y la gente baila. Y esto es una locura. Este es Fremont Street en la noche. Seguimos entreteniéndonos, mirando qué podemos encontrar, qué es todo lo que hay en el mundo de Fremont Street en Las Vegas. Tiempo suena música y la gente baila, la gente se divierte, la gente se entretiene, la gente toma cerveza, toma licor y se hospedan aquí. Yo estoy hospedado aquí en la calle Fremont y aquí mismo bajo, salgo del hotel y disfruto del espectáculo, de la experiencia Fremont. Para comprar regalos, recuerdos.
segundos para llevar de que estuvo aquí en la calle Fremont. Para viajar por las carreteras. Muchos restaurantes de comida rápida, aparte de los que hay dentro de los hoteles, dentro de los casinos. Se entra al casino, son muchos metros cuadrados de casino y al fondo están los restaurantes. Y si van a buscar la recepción para hacer el check-in, para entrar al hotel, es lo mismo. Tienen que atravesar muchas máquinas tragamonedas y al fondo está la recepción para hacer el check-in. Porque la estrategia es que la gente se enrede, se pierda. No hay señales por ningún lado en los casinos que digan dónde es la salida. No hay flechas. La gente se pierde y se ve tentada a sentarse a jugar en alguna máquina. Se vive aquí en la experiencia Fremont. Si les ha gustado este video, dale like, suscríbanse y nos vemos en una próxima aventura o más aventuras en este 2023. Dale like, por favor. Siempre es bueno venir a Las Vegas. Siempre va a ser maravilloso venir a Las Vegas. Sean felices. Cabo Trip les dice, chao, chao.